dice amén. Revelation chapter 3 verse 14. Escribe, dice esa Biblia, esta versión, escribe al ángel de la iglesia en la Laodicea. This version says, write this letter to the angel of the church in Laodicea. El amén, el testigo fiel y verdadero. This is the message from the one who is the amen. El principio de la creación de Dios dice esto. The faithful and true witness, the beginning of God's new creation, says the following. Ahí está hablando de Jesús, está hablando del Hijo, está hablando de Dios. It's speaking about Jesus, about the Son, about God. Una revelación que le da a Juan para una iglesia en particular. A revelation that he gives to John for one church in particular. La iglesia está en una ciudad que se llama Laodicea. The church is in a city called Laodicea. Esta es la iglesia de la Odisea. This is the church of the Odyssey. Y le dice el Señor a esta iglesia. And tells this church. Cuando hablamos de la iglesia estamos hablando de los miembros, de los creyentes, de los cristianos de esa iglesia. The church are the members, the Christians, the believers in that church. Yo conozco tus obras. I know all the things that you do. La nueva traducción viviente dice, yo sé todo lo que haces. I know all the things you do. No importa dónde estés, con quién estés, cómo trates de esconderte, yo conozco lo que haces. Regardless of what you do or trying to hide, I know what you do. Yo sé todo lo que haces. He says, I know all that you do. Que ni eres frío ni eres caliente. You are neither hot nor cold. Ojalá, dice el Señor. I wish, says the Lord. Fueras frío o caliente. That you were one or the other. Pero por cuanto eres tibio. But since you are like lukewarm water. No frío ni caliente. Neither hot nor cold. Tibio. Lukewarm. Te vomitaré de mi boca. I will spit you out of my mouth. Vamos a orar para que el Señor nos hable en esta noche en el nombre de Jesús. Let's pray so that the Lord may speak to us tonight. Padre, en el nombre de Cristo, mi Dios, presentamos esta buena palabra delante de ti. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento. En el nombre de Jesús, mi Dios, que podamos, Señor, abrazar tu palabra en esta noche, mi Dios amado, para ser completamente calientes para la gloria de tu nombre. Espíritu Santo de Dios, trae convicción a la mente y al corazón de cada uno de los que estamos en este lugar y aquellos que nos están viendo a través del internet. En el nombre de Jesús, presento a mi persona delante de ti. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que la uses con libertad para la gloria de tu nombre. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Amén. Estaba leyendo, el Señor le da una revelación a Juan y le envía cartas a diferentes iglesias, creo que son siete en total. I was reading that God gives a revelation to John and gives him seven letters, I think, in total. Y a la iglesia de la Odisea y a la iglesia de Sardis. And the church in Laodicea and the church in Sardis. Es a las únicas dos iglesias a las cuales el Señor no tiene nada bueno que decirles. Are the only churches where God doesn't have anything good to say. Estaba leyendo que, por ejemplo, la iglesia de Éfeso, for example, the church of in Ephesus, le dice, yo he visto tu arduo trabajo y tu perseverancia. He tells them, I've seen your great work, your perseverance. A las demás iglesias, como que el Señor, antes de confrontarla, las rodea en amor. The other churches, before being confronted, are surrounded by love. Antes de reprenderlos, lo que hace él es que primero les habla de lo bueno que han hecho. Before reprimanding them, he tells them about all the good that they've done. A la iglesia de Esmirna le dijo, yo conozco tu sufrimiento. The church in another city, he says, I know your suffering. A la de Pérgamo le dice el Señor, yo sé que has permanecido fiel. And yet another, he says, I know you've been faithful. Sin embargo, a esta iglesia de la Odisea no había nada que el Señor encontrara para alabarla. But this church, Laodicea, there's nothing that God finds something to praise them for. No había nada que admirar en ellos. There's nothing to admire in them. Ahora, me llama la atención. And it calls my attention. Porque
Este pasaje nos dice a nosotros que el Señor conoce lo que nosotros hacemos. That this passage tells us that God knows what we do. Eso quiere decir de que el Señor constantemente nos está observando. That means that God is constantly watching us. El Señor constantemente está evaluando nuestra vida. God is constantly evaluating our lives. El hecho de que la gente solamente venga a la iglesia los domingos no quiere decir que no se encuentran con el Señor de lunes a sábado. Just because people only come to church on Sunday doesn't mean that God isn't watching them the entire week. Y de acuerdo a estas cartas que le envía a las iglesias, me doy cuenta que el Señor evalúa la vida de los cristianos. And according to these letters, these verses that we read, God evaluates the lives of Christians. Y tiene una opinión de cada uno de nosotros. And he has an opinion of each one of us. La pregunta es, ¿qué opinión tendrá el Señor de usted? The question is, what is God's opinion of you? ¿Qué encontrará Dios para admirarle a usted? What does God admire in you? A las siete iglesias le envía diferentes tipos de exhortaciones. He tells the seven churches different sorts of things. Pero en algunas de ellas encontró cosas dignas de admirar. But some of them he prays for them. ¿Será que usted tiene algo que el Señor le admire? Do you have something that God admires? ¿O será que usted es como la Odisea, que Dios no encuentra nada admirable en usted como cristiano, como hija o hija de, hijo o hija de Dios? Or you are like this church where God can't find something to praise you for. Ahora, esta iglesia, estaba leyendo diferentes comentarios. Now this church, I was reading different commentaries. Y una de las cosas que me llamó la atención, and something that really stuck out to me, es que de acuerdo a la historia, was that according to history, unas décadas después de que el Señor Jesús fue ascendido al cielo, a few decades after Jesus ascended to heaven, los cristianos comenzaron a sufrir persecución. Christians began to suffer persecution. Por causa de la fe, agarraban los cristianos y entonces les decían a ellos, si tú niegas tu fe, te salvas la vida, pero si tú dices que eres cristiano, te matamos. Christians were told, you can either deny your faith and live, or profess Christ and die. Y en ese tiempo había gente que decía, yo prefiero morir antes que negar mi fe en Cristo. And in that time, there were people who said, I prefer to die than deny my faith in Christ. Ahora, hay una promesa. But there's a promise. Y dicen algunos profetas que la iglesia va a volver al momento como comenzó. And prophets say that the church will return to how it was in the beginning. Y Dios va a levantar hombres y mujeres capaces y dispuestos a dar la vida por el evangelio. And God will raise again people who are willing to give their lives for the gospel. Ese va a ser el último movimiento del Espíritu de Dios sobre la tierra. That will be the last movement of the Spirit of God over the earth. Gente empoderada por el Espíritu que cuando les toque decidir entre vivir o morir por causa de su fe, van a decidir glorificar el nombre del Señor. People who are empowered by the Spirit and will choose the Lord over their own life. Ahora, esta iglesia de la Odisea, now this church in Laodicea, es curioso porque dice que, estaba leyendo un comentarista que dice que es una de las pocas iglesias que no sufrió persecución. It's interesting because they're one of the churches that did not suffer persecution. Cualquiera dice ahí, gloria a Dios, aleluya, porque los hermanos de la iglesia de la Odisea no sufrieron. You might say, hallelujah, great thing that they didn't suffer. Ahora, la razón por la cual ellos no sufrieron, but the reason why they didn't suffer, era porque como iglesia ellos se acomodaban a las demás religiones. Is because as a church they accommodated other religions. So no se sabía qué eran ellos. You didn't know what they were. No se sabía si eran gnósticos, no se sabían si eran fariseos, no se sabía si eran saduceos o eran cristianos. Were they Pharisees, Pharisees, Sadducees, or Christians? Nobody knew. Ellos se iban con el flow. They just went with the flow. Ellos se acomodaban a las demás religiones. They accommodated other religions. La Odisea era una ciudad próspera. Laodicea was a very prosperous city. Industrial. It was industrial. Y los cristianos de esa ciudad eran gente próspera. And the Christians of that city were prosperous. Sin embargo, vivían una vida que era ordinaria, común y corriente como la de cualquier otra persona. Nonetheless, they lived an ordinary life just like any other person. Ellos no testificaban acerca de Cristo. They didn't testify about Jesus. Y como iglesia, ellos no representaban ningún tipo
de amenaza ni al diablo ni al mundo ni a nadie. And as a church, they did not pose a threat to the devil and his plans. Y por esa razón fue que no sufrieron persecución. And that's why they did not suffer persecution. Pregunta. Question. Si pasaran por el barrio donde usted vive, if they went by your community, o si fueran al trabajo donde usted trabaja, or if they went to your job, y fueran a buscar a los cristianos para hacerles esa evaluación, si sí o si no. And people would come to offer you life or death for being a Christian. ¿Me explico con eso? Can you understand what I'm saying? Si fueran a su trabajo y dijeran, bueno, vamos a sacar a los cristianos acá para la izquierda y a los mundanos para la derecha, ¿será que a usted lo identificarían? If people came and said, we're going to put Christians on one side and non-Christians on the other, would you be on the Christian side? Los de la Odisea eran personas que, hay una palabra que, they blended in. Se mezclaban. Ellos se mezclaban con facilidad en medio de los demás ciudadanos. No se sabía quién era quién. You couldn't tell them apart from every other citizen. So por esa razón era que ellos no sufrieron persecución. And because of that reason, they did not suffer persecution. Entonces el Señor les manda una carta. So the Lord sends them a letter. Y les dice, yo conozco tus obras. And says, I know everything that you do. Yo sé lo que tú haces. I know what you do. Yo sé que tú no eres ni frío ni caliente. That you are neither hot nor cold. Ojalá y fueras frío o caliente. I wish you were one or the other. Señor, cuando le dice, yo conozco tus obras, le está diciendo, yo sé lo que tú haces. When God says, I know what you do, he's saying, I know everything that you do. Yo conozco tus obras. I know your what you do. Obras incompletas. Things that are incomplete. Jesús conocía las obras de la iglesia de la Odisea. Jesus knew what these people were doing. Y note eso, no había nada de bueno que Jesús admirara en ellos. And there was nothing he admired in them. Ya no estaban activas, ya la iglesia de la Odisea y la iglesia de Sardis ya no estaban activas ni vivas. The churches in these cities were no longer active or alive. Habían perdido el interés en ser testigos de Jesucristo. They had lost their interest in being witnesses for Christ. Mire, le voy a decir algo. Let me tell you something. Y es algo que he estado trabajando en cada servicio. And it's something I've been doing in every single service. En cada predicación trato de poner en su corazón que nosotros tenemos que entender que Dios nos ha establecido como una agencia de cambio en la tierra. In each preaching I'm trying to teach that God has established us as agents of change on earth. Y el Espíritu Santo que está en nosotros nos ha empoderado para ser testigos del Señor. And the Holy Spirit of God empowers us to be good witnesses. Testigos de Jehová. Witnesses of God. Lo que pasa es que nos robaron el nombre. But they stole that name from us. Pero el Espíritu lo que hace es que nos empodera para testificar. But the Spirit empowers us to testify. Sin embargo, estos creyentes de la iglesia de la Odisea, ellos habían perdido el interés de hacer la diferencia allá afuera y testificar de Jesús. But the believers in this church no longer testified. Ellos no, ellos habían perdido el interés en servirle al Señor. They had lost interest in serving God. Habían perdido el interés en discipular y en discipularse. They were no longer interested in discipling and being disciples. Yo conozco tus obras, obras incompletas. I know your works, incomplete works. Comenzaste el discipulado y lo dejaste a medio palo. You began the discipleship and you left it halfway. No fuiste ni caliente ni fuiste ni frío. You were neither hot nor cold. Y por cuanto eres tibio, and because you are lukewarm, por cuanto no eres ni frío ni caliente, since you are neither hot nor cold, estoy a punto de vomitarte de mi boca. I will spit you out of my mouth. Esta situación es seria. This situation is serious. La Odisea estaba en medio de dos ciudades. This city was in the middle of two other cities. Y estas dos ciudades eran interesantes. And they were very interesting. Porque en una de ellas habían fuentes de agua que era agua fría, agua fresca. Y en el otro lado, en la otra ciudad, habían aguas termales. So in one of them you had fresh water, springs.
spring water, and in the other you had thermal water, heated water. Y la Odisea recibía agua de ambas ciudades. And this city, Laodicea, received water from both places. Estas aguas termales eran aguas que eran medicinales. Thermal waters were medicinal. Si la gente estaba enferma, lo que iba era que iba a esta ciudad y entonces se daba un par de baños en esa agua y entonces se sentían mejor. When people were sick, they went to these thermal waters, gave themselves a bath, and felt a lot better. Sin embargo, de esta ciudad donde estaban las aguas termales a donde estaba la Odisea habían alrededor de unos 10 kilómetros. And it was about 10 kilometers from Laodicea to the city. Y entonces las aguas termales bajaban a través de un acueducto hasta la ciudad de la Odisea. And the waters came through an aqueduct down to Laodicea. Y cuando ya llegaban a la ciudad, ya el agua ya no estaba caliente, sino que estaba tibia. And the water was no longer hot, it was now warm. Y como eran termales, estaban cargadas de sulfato de calcio, creo que decía. And since they were so hot, they were filled with certain chemicals. So cuando una persona tomaba esa agua tibia por causa del que tenía tanto calcio, lo que hacía era que la persona vomitaba lo que tomaba. And when a person drank that lukewarm water, they ended up throwing up. So ellos sabían muy bien lo que Jesús estaba diciendo. So they knew what Jesus was saying. Ellos sabían cómo era para Jesús la condición en la que ellos estaban. They knew what it was like for Jesus, the condition in which they were era, in. Era nauseabunda la condición en la que ellos se encontraban porque ni eran fríos ni eran calientes. They were neither hot nor cold, they were lukewarm. ¿Cómo le puedo decir? Como la espiritualidad de esta iglesia era tibia como las aguas que caían a la ciudad. Their spirituality was lukewarm like this water that we're learning about. Y al ver la manera en que Jesús lo reprende, nos podemos dar cuenta nosotros que Jesús no tiene ningún interés en un cristianismo tibio. And we can see Jesus has no interest in lukewarm Christianity. ¿Por qué? Porque con un cristianismo tibio no se llega a ningún lugar. Because with a lukewarm Christian you can't do anything. Dios no puede usar a una persona tibia. God cannot use a lukewarm person. El Señor no puede usar a un hombre o a una mujer que ni es fría ni es caliente. God cannot use a man or woman who is lukewarm. Por eso es que es fuerte ante esta condición de tibiez. That's why he takes this lukewarm so seriously. El Señor prefiere trabajar con personas que arden de pasión y que hagan lo que les corresponde hacer. God prefers to work with people who burn with passion and do what they have to do. Note desde la perspectiva de Jesús. Notice Jesus' perspective. Yo creo que para nosotros es un poquito fuerte esta palabra. I think this word is a bit tough for us. Porque hoy lo que cuesta encontrar es un cristiano que esté caliente. But today it's hard to find a Christian that's really on fire for God. En los tiempos de Jesús lo que casi no habían eran cristianos tibios. In Jesus' time there was what we found rare was lukewarm Christians. Pero hoy hay muchos cristianos que son cristianos de nombre. Dicen que son cristianos por cultura, no porque están convencidos. But today many people are Christian by culture, not because they're convinced. No están llenos del Espíritu Santo, sino que están vacíos. They are not filled with the Holy Spirit, they're empty. Y ese tipo de cristianismo es desagradable para el Señor. And that sort of Christianity is not pleasing to God. So el Señor conoce nuestras obras. God knows our works. El Señor evalúa cómo nosotros estamos viviendo. God is evaluating how we live. Nos pesa a nosotros cuánto sabemos de la palabra y cuánto estamos nosotros haciendo en relación a la palabra. He weighs our knowledge versus what we're doing. Nosotros tenemos que tener eso claro. We have to understand this. Y tenemos que tomar una decisión. And we have to make a decision. Note esto. Notice. O somos fríos o somos calientes. Are we hot or are we cold? Pregúntale a que está a su lado. ¿Eres frío o eres caliente? Ask the person next to you. Are you hot or cold? Ojalá fueras frío o caliente. He says, I wish you were either hot or cold. Esas son palabras. Dice la Biblia, mire, del amén. The Bible says, this is the word of the amen. Del siervo fiel. From the faithful servant. Dice del principio, del primero. From the beginning, from the first one.
Y no se está refiriendo al primer lugar en creación, sino que se está refiriendo a la capacidad de crear que tiene el Hijo. He's referring to the capacity that Jesus has to create. Ahora, escuche esta frase con atención. But listen to this phrase carefully. Es Dios mismo hablando. God himself speaking here. Y él dice, ojalá. And he says, I wish. Esa palabra, ojalá. That word, esa palabra expresa un fuerte deseo por algo. Expresses a strong desire for something. Cuando alguien dice ojalá, when somebody says I wish, esa persona está diciendo esto es lo que yo deseo, lo que yo anhelo. That person is saying this is what I desire. Ahora escuche lo que dice el Señor, ojalá fueras frío o caliente. He says I wish you were either hot or cold. Es decir, de que el Señor está diciendo mi mayor anhelo, mi mayor deseo. God is saying my greatest desire es que seas frío o que seas caliente. Is for you to be either hot or cold. Y ese pasaje nos dice, ojalá ustedes fueran fríos o calientes. And that passage says, I wish you were either hot or cold. Ahora, el calor y el frío son dos cosas opuestas. Hot and cold are two opposite things. Están en dos extremos diferentes. They are in two extremes. Y por cristianos calientes o encendidos, and for ignited Christians that are on fire, se entiende que Jesús está refiriéndose a creyentes apasionados por él y por su obra. It's obvious that Jesus is talking about people who are passionate about his kingdom. ¿Cuántos dicen amén a eso? Let me say amen to that. Entonces, en el otro lado, frío sería ser una persona indiferente y pecadora que no quiere saber nada de Dios. The other extreme would be to be a sinner who is indifferent and doesn't want anything to do with God. Diga conmigo, frío o caliente. Say with me, hot or cold. Ojalá es un ardiente deseo por algo. I wish you had a strong desire. Ahora, cuando yo estaba leyendo eso, me llama la atención algo. And something caused my attention here. ¿Cómo es posible que Dios pueda decir, yo prefiero, ya que no vas a ser una persona apasionada, que seas un pecador? How can God say, I'd rather you, instead of being passionate, be a sinner? Porque eso es lo que dice ese pasaje. Because that's what it says here. Ojalá fueses caliente o frío. He says, either be hot or cold. Nada en el medio. Not in between. O estás conmigo o que estés en contra mía. Either with me or against me. Ahora, si estás conmigo, si eres caliente, te vienes para el cielo. And if you're with me, he says, you're coming to heaven. Ahora, si eres frío y eres pecador, que te vayas para el infierno. But if you're cold, to hell. Ojalá que escojas una de las dos. Hopefully you choose one of the two. ¿Será que Dios quiere que gente se vaya para el infierno? Does God want people to go to hell? Ese es uno de los pasajes más mal interpretados. This is such a misinterpreted passage. Cuando Jesús dice, ojalá y ustedes fuesen fríos. When Jesus said, I wish you were either hot or cold. Él se está refiriendo a la condición del corazón de una persona que ha creído en Dios. He's referring to the condition of a person's heart who has believed in God. Pero su fe está basada en Dios de acuerdo a la ley. But their faith is based on the law. Ojalá y ustedes fuesen fríos. He says, I wish you were either hot or cold. Ojalá de que ustedes hubiesen decidido creer en Dios de acuerdo a la ley. I wish you had believed in God according to the law. ¿Por qué? Porque la ley lo que hace es que le demuestra a la persona que no es capaz de vivir de acuerdo al estándar de Dios. Because the law teaches a person that they cannot live up to God's standard. 613 mandamientos. 613 commandments. Y dice la Biblia que si una persona fallaba en uno, era como que había fallado en todos. And the Bible says that if somebody failed in one, they failed in all. Y de acuerdo a la ley, no ha habido ni siquiera una tan sola persona que haya sido justa delante de Dios por haber cumplido con la ley. And according to the law, no one person was able to complete the law. So cuando Jesús les dice a ellos,
Ojalá y ustedes hubiesen sido fríos. So when Jesus says, I wish you were cold. O calientes. Or hot. Una persona caliente o un creyente caliente. A believer who's on fire for God. Es una persona que ha entendido el calor del amor a través de la gracia. Is a person who has understood the heat that comes from God's love through grace. Es una persona que se apasiona de Dios, no por lo que hace, sino por lo que Dios hizo en él. A person who is passionate, not because of what God has, because of what God has done in them. So Jesús dice, so Jesus says, yo prefiero que ustedes o estén en la gracia o estén en la ley. I prefer you either in grace or in the law. No en el medio. Not in between. O aquí o allá. Here or here. ¿Por qué? Porque la gracia lo que va a hacer es que te va a condenar. Because grace will condemn you. Hay muchos cristianos que están viviendo en el medio hoy en día. Many people are living in between. Han agarrado la ley y se la han impuesto. Many people have put law upon themselves. Y cuando se dan cuenta que no pueden vivir de acuerdo a la ley, corren a los pies del Señor y se arrepienten de lo que hicieron. And when they realize they cannot live according to that law, they go to God and repent. Sin embargo, están viviendo una vida que no les permite disfrutar del amor de Dios porque creen que tienen que hacer cosas para. But they cannot enjoy God's love because they believe they have to do things for God. Cuando Jesús dice, yo conozco tus obras, when Jesus says, I know your works, no se está refiriendo a lo que hace una persona, he's not referring to what a person does, sino a la manera en la que una persona se relaciona con Dios. But the way that a person relates to God. Los cristianos de la iglesia de la Odisea, the Christians in this church, habían agarrado un poco de los judíos y un poco de los cristianos, had taken a bit from the Jews and a bit from the Christians. Y ellos estaban viviendo en el medio. We're living in the middle. La ley dice que tenemos que hacer esto para agradar a Dios. The law says we have to do this to please Pero God. Gloria a Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. But all praise to God for the cross on Pero the Calvary. La ley dice que entonces tal día tenemos que hacer esto. But the law says that one day we got to do this. Pero bendito sea el Señor porque llevó todos mis pecados en la cruz del Calvario. But blessed be the Lord for taking my sins on the cross of Calvary. Jesús les dice, No. Jesus says, no. Ustedes no pueden vivir en el medio. You cannot live in the middle. O viven en la gracia o viven en la ley. Either you live by grace or in the law. El problema hoy en día con muchos creyentes, the problem with many believers today, es que están siendo tibios. Is that they're being lukewarm. Ni están disfrutando del descanso del sacrificio de Cristo. They are neither enjoying God's rest. Ni están cumpliendo con la ley tampoco. Nor fulfilling the law. Están en el medio. They're in the middle. Y lo que eso hace es que no nos permite ni disfrutar de Dios ni disfrutar de la palabra. And this doesn't allow us to enjoy God's grace or the word. So cuando Jesús dice, ojalá y ustedes sean uno de los dos. So when Jesus says, I wish you were one of the two. Se está refiriendo a ser fríos. He's referring to being cold. Porque lo que hace la ley es que le demuestra a uno, no tengo la capacidad de vivir a la altura de Dios. Because the law demonstrates I'm not able to live up to God's standard. So lo que hace la ley, what the law does, es que la ley nos avergüenza, is that it shames us, porque de acuerdo a la ley no somos capaces de vivir a la altura de Dios. Because according to the law we cannot live up to God's standards. Nos levantamos temprano y decimos, voy a comenzar a orar desde las 5 de la mañana. We wake up early and say, I'm going to pray from 5 in the morning. Este día voy a estar en ayuno. Today I'll be fasting. Este día voy a hacer todo lo posible por llevarme bien con mi esposa, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo. Today I'll get along with my family, with my coworkers. Y a medida iba manejando, alguien se le metió adelante y se le olvidó que estaba en ayuno, que había orado una hora y que había tenido como resolución agradar a Dios ese día. And as soon as somebody cuts you off, you forget that you were even fasting. La ley lo que hace es que nos avergüenza delante de Dios. The law shames us in front of God. Nos desnuda delante de Dios. It makes us naked before nos God. Hace ver a nosotros que necesitamos de un Salvador. It makes us see that we need a Savior. Jesús por eso dice, ojalá y ustedes fueran fríos. Jesus says, I wish you were either hot or cold. Porque una persona que vive en el medio, because a person who lives in the middle, es una persona que cree que por lo que está haciendo agrada a Dios. Is a person who believes they're pleasing God because of what they're doing. Y lo que hace es que como por lo que está haciendo cree que agrada a Dios, señala a los demás. And because they think that what they're doing pleasing God, they point the sins of others.
El legalista. They are legalistic. ¿Y usted por qué no hace lo que yo estoy haciendo? Why don't you do what I'm doing? ¿Por qué? Porque es gente que está viviendo al medio. Because there are people living in the middle. Ahora, una persona que vive en la ley. But a person who lives in the law. Llega un momento que entiende de que necesita la gracia de Dios. At one point they realize they need God's grace. Dice la Biblia en Romanos 3. The Bible says in Romans chapter 3. Versículo 19. Verse 19. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, we know that according to the law, lo dice a los que están bajo la ley. What the law says is for those who are under the law. Para que toda boca se calle, so that everyone, y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Is made responsible before God. Porque por las obras de la ley, because by your works in the law, ningún ser humano será justificado delante de Dios. No human being will be justified before God. Dice, por medio de la ley, lo único que viene es el conocimiento del pecado. Through the law, you can only know sin. Lo único que hace la ley es que nos demuestra a nosotros que no somos capaces de vivir a la altura de Dios. The law shows us that we cannot live according to God's standards. A través de la ley entendemos de que nuestro Dios es un Dios santo y perfecto. Through the law, we understand that God is holy and perfect. Y que si nosotros no somos capaces de ser santos y perfectos, no vamos a agradarle a Él. And if we're not holy and perfect, we cannot please Him. Es más, de acuerdo a la ley, dice la Biblia, according to the law, the Bible says, todos hemos pecado. We've all sinned. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. And we are lacking from God's glory. No importa la religión que nosotros practiquemos. Regardless of the religion we practice, no importa las disciplinas que nosotros tengamos, regardless of what disciplines we have, no importa lo bueno que nosotros creamos ser, regardless how good we think we are, no importa la religión que nosotros profesemos, regardless of what religion we profess, de acuerdo a la ley todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. According to the law, we've all fallen short of God's glory. Eso es como quien dice, a través de la ley nadie puede agradar a Dios. Through the law, nobody can please God. Y ese mismo pasaje en Romanos 3, en capítulo, verso 24 dice, and this verse 24 here says, todos, dice, somos justificados gratuitamente por su gracia. We are all freely justified in His grace. A través de la redención que vino a través de Cristo Jesús. Through the redemption that came through Christ Jesus. La ley nos condena. The law condemns us. No importa cuán bueno nosotros seamos. Regardless of how good we are. La ley nos condena. The law condemns us. No importa que hayamos dejado de beber, de fumar, de bailar, de ver novelas. No importa que hayamos dejado de robar. No importa nada de eso. Despite of everything we've stopped doing. Al final del día, la ley nos va a condenar. At the end of the day, the law will condemn us. Sin embargo, mire, esto es hermoso. But this is wonderful. Notice. Porque lo que hace la ley es que la ley condena lo mejor de nosotros. Because the law condemns the best of us. Sin embargo, lo que hace la gracia, but what grace does, es que redime lo peor de nosotros. It redeems the worst in us. La ley hace ver mal lo bueno de nosotros. The law makes the good things of us look bad. Delante de Dios dice que son como trapos de inmundicia. Before God, it's worthless. Pero de acuerdo a la gracia, lo malo de nosotros es bueno delante de Dios por causa de la fe en Jesucristo. But through God's grace, everything wrong with us is made fair before Jesus. Es como que cuando nosotros creemos en Jesús, it's like when we believe in Jesus. El Señor nos dice, elijo amarte. I choose to love you. Elijo amarte. Y no hay nada que puedas hacer para que yo deje de amarte. And there's nothing you can do so I can stop loving you. Cuando una persona es caliente de acuerdo a lo que Jesús dijo,
When a person is on fire, according to what Jesus said, es una persona que descansa en la gracia del amor de Dios. That person rests in God's grace. Es una persona que se acerca confiadamente a Dios independientemente de lo que haya hecho. It's a person who comes before God regardless of what they've done. Esto le molesta a los legalistas y a los religiosos. Porque hay gente que se relaciona con Dios de acuerdo a lo bueno que ellos hacen. Sin embargo, no nos podemos relacionar con Dios por algo bueno que nosotros hagamos, sino solamente a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Sabe? Jesús es claro y Jesús dice: no se puede vivir con ley y con gracia. Si nosotros nos imponemos parte de la ley, tenemos que ponérnosla toda la ley. No se pueden agarrar unos cuantos mandamientos del Antiguo Testamento y traerlos al Nuevo Testamento y procurar vivir bajo la gracia con esos pocos principios del Antiguo Testamento. El Señor dice que no debemos de ser tibios, sino que tenemos que escoger. Ahora, la ley lo que hace es que nos va a demostrar: necesito de Dios, no soy capaz de vivir a la altura de Dios. Y la gracia lo que hace es que nos hace descansar y vivir agradecido con nuestro Dios y entender de que no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más. Guarde eso en su corazón. No hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más. Y tampoco hay nada que podamos hacer para que Dios deje de amarnos. En el nombre de Jesús, comience a decirle al Señor: Señor, gracias, porque me has venido a hablar. Hay que tomar una decisión y hay que salirse del medio. En el nombre de Jesús. Y no vamos a recostarnos en la ley. No vamos a continuar buscando el favor de Dios, sino que vamos a disfrutar del favor que ya tenemos con Él. En el nombre de Jesús. Esta es una mañana, perdón, una noche para acercarse a Dios confiadamente. En el nombre de Jesús. Mire, que nada ni nadie, que el enemigo no lo acuse, no la acuse por nada ni por nadie. Sino que esta noche lo que el Señor quiere es: acércate confiadamente, disfruta de mi amor. Aleluya, aleluya. Sabe, Dios no está decepcionado de nosotros, sino que Dios está contento que estamos en este lugar en esta noche. Que independientemente que hemos entendido que no fuimos capaces de alcanzar ese nivel, venimos donde Él en esta noche y le decimos: heme aquí, papá. En el nombre de Jesús le decimos: Señor, perdóname, me caí, fallé, hice algo que no estuvo bien, pero estoy aquí. Dice la Biblia que 7 veces se cae el justo, y dice de que la mano del Señor está extendida para levantarlo. Aleluya. Así que esta noche la mano del Señor te levanta y te acerca a su corazón. En el nombre de Jesús. Así como Juan se recostaba en el pecho de Jesús, esta noche en el nombre de Cristo vamos a recostarnos en el pecho de nuestro Señor. Aleluya, vamos a decirle: gracias por lo que tú hiciste. Aleluya, ahora yo puedo descansar por lo que Jesús hizo. Él vivió a la altura del Padre. Él fue capaz de cumplir esos 613 preceptos. Él fue capaz de no quebrantar ninguno de ellos. Y ahora, a través de mi fe, como Él lo logró, yo lo logré en Él. Aleluya, aleluya. Como Él lo alcanzó, yo lo alcancé en Él. Aleluya. Y dice la Biblia que Él está sentado a la diestra del Padre y es heredero de Dios. Y yo, por creer en Él, por estar en Él, soy coheredero de Él.